Hola, hola. Aquí estamos pues haciéndoles otro nuevo video, pues porque andamos en el centro de La Lima. Vamos a observar cómo está el caudal del río, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar pues informados y que ustedes puedan ver lo que está sucediendo en nuestro Lima, ¿verdad? En el bello municipio de La Lima, desde Honduras, ¿verdad? Para los catrachos, comparta, suscríbase y dele like, toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser usted el primero en ver nuestros videos que subimos día a día, ¿verdad? Entonces hoy vamos a observar cómo está el nivel del río. Hoy es 12 de junio, ¿verdad? Entonces, aquí andamos, miren. Vamos a subir el puente y pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo está. Pues anoche nos tiraron un comunicado donde nos decían que nos alerta María para entonces vamos a ver que estábamos 72 horas de lluvia, ¿verdad? Desde ayer como a las 6, 7 nos tiraron el comunicado. Entonces vamos a observar cómo está el nivel del agua, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar ha subido un poco, está ha crecido, ¿verdad? Desde aquí se puede observar, miren. Ayer que vine por la mañana se miraban las piedras, unas piedras que estaban ahí se miran, pero las que estaban más arriba, entonces las piedras que están abajo ya no se ven. Si usted observa el video de ayer, sí se miraban unas piedras ahí, hoy ya no se ven, están tapadas. Entonces usted puede ver, anoche hubo una pequeña lluvia aquí en Lima, pero no fue como la de antier, pero sí estuvo lloviendo por la tarde, ayer. Entonces pienso que sí, hay crecida, está creciendo. Está creciendo, entonces por eso andamos aquí, ¿verdad? Tomando nota, ¿verdad? Para que usted pueda estar informado qué es lo que está sucediendo. Entonces sí vemos que ha crecido. Entonces entretengas ahí con nuestros videos. Entonces vamos a cruzarnos al otro lado para que ustedes puedan observar de los dos lados, ¿verdad? Y sí, ha crecido entonces. Vamos a estar pendientes de esto, ¿verdad? Si sigue él, ¿verdad? El río subiendo, si siguen las aguas pues subiendo más y pues si se salen de lo normal, ¿verdad? Observen. Entonces mire, aquí estamos en La Lima, miren, puente, en el puente de La Lima. Adiós. Entonces mire, adiós. Vamos a cruzar para que vean del otro lado, ¿verdad? Cómo está la situación aquí, un poco rápido. Bueno, sí, nos dijeron que para la zona sur 72 horas y en alerta María porque iban a haber lluvia. Entonces observe que sí ya. Está creciendo, ¿verdad? Esperemos que no siga más, ¿verdad? Y que solo sea esto. Pero siempre nosotros vamos a estar, ¿verdad? Pendientes aquí para que ustedes puedan estar informados, ¿verdad?
Entonces usted lo que tiene que hacer es solo ver nuestros videos para que usted esté informado, ¿verdad? De lo que está sucediendo en lo que es La Lima, ¿verdad? Para las personas que están en otros países y tienen sus familiares aquí, pues usted puede estar informado realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren. Esto es lo que está pasando, ¿verdad? Sí ha subido el caudal del río, pues dicen que está creciendo, ¿verdad? Pues quiere decir que va a seguir creciendo, pero ojalá que no sea mucho. Vamos a estar siempre pendientes, vamos a estar a la expectativa de lo que sucede. Vamos a estar tomando nota para que ustedes también puedan estar ya con su noticia al día, ¿verdad? De lo que sucede, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que hay aquí. Esa es lo que les vine a grabar para que ustedes puedan ver. Vamos a seguir un poco para allá, hacia la baja del puente. Pues aquí está, miren, usted puede observar ya. Y pues si estaba muy preocupado, pues usted sabrá, ¿verdad? Porque aquí esto es lo que nosotros le informamos, ¿verdad? Que usted pueda ver también. Por eso le hacemos variedad de videos, ¿verdad? Para que usted vea nuestros videos y se entretenga, ¿verdad? Pues desde La Lima, desde un rincón de La Lima, del municipio, ¿verdad? De La Lima. Para los catrachos. Vamos a seguir entonces hacia este lugar para lo que es al lado del supermercado de La Colonia, miren. Para el Banco Atlántida, lo que es lo del semáforo. Entonces, hay que confiar, ¿verdad? Que deje de llover, pero pues allá en los aquellos lados de Santa Bárbara, pero me parece que hay bastante agua porque está realmente ha bajado bastante agua, ha crecido más, no estaba así ayer. Es lo que está sucediendo entonces en La Lima, ¿verdad? Está bien asoleado, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues lo que tienen que hacer solo es, ya sabe, ¿verdad? Compartir nuestro video, suscribirse a lo catracho. Bueno, entonces con esta toma nosotros nos vamos a quedar, ¿verdad? Y pues que Dios me los bendiga y cuídense.